los changos no usan sombrero, porque los changos chicos se tiran de los pelos. Luis Pesetti tiene chicos que cantan sus canciones, ríen con sus chistes y se divierten con sus juegos en México, Colombia, Argentina, donde regresó a vivir, y España, entre otros. Y sostiene que la comunicación que se produce con ellos es más profunda que las diferencias de vocabulario de cada país. Todos los chicos de Hispanoamérica están acostumbrados a oír distintos españoles, o sea, con el zapping y el chateo, y hablan con un chico, entre zapping y chat, ya todos están acostumbrados a distintos españoles. Entonces lo que no entienden lo intuyen, lo pasan por alto, y básicamente porque trato con temas que son más o menos universales para todos los niños, o sea, sentirse aceptado o rechazado, que si la madre va al trabajo en zonas urbanas grandes, eso es muy común, estar enamorado de una chica también, que te van a hacer un hermanito, eso hasta los 12 años es muy común. ¡Ay, Pablo, Pablo, no les está gustando, cantemos otra! Es que no se los ve animados, no se los está viendo animados, querido público. Uno de sus espectáculos se llama ¿Qué público de porquería? Y en ese diálogo de quejas y protestas basa la complicidad con su audiencia. Lo que pasa es que con los chicos es muy fácil, porque hay tanta, o hubo, mejor dicho, tanta ñoñería en el trato con los niños. Queridos amiguitos, amiguitos del bosque, los niños son la esperanza de la humanidad. Que los chicos saben que no es así, porque si fueran la esperanza de la humanidad le darían más bolilla en la sociedad o tendrían más calce. Y no, ¿no? Entonces, como ellos saben que no es así, tampoco creen, saben que hay un código en la relación con los niños, pero que eso es eso, un código. Y cuando hago el que me desespero, lo que les causa gracia a los chicos, yo creo que es el hecho de desesperar a un adulto. Siempre que un niño desespera a un adulto, siente que está por encima del adulto, ¿no? Entonces, yo creo que los chicos se enganchan en sentirse que me están desesperando, en sentirse superior. Todos juntos, por favor, vamos. Además de las canciones, chistes y juegos sobre el escenario, la literatura es otro de los terrenos donde Pesetti muestra su talento. Y en la saga de libros sobre Natacha, uno de sus personajes emblemáticos, se despliega la mezcla de humor y filosofía para chicos característicos de su obra. Ya que me están desesperando, malvados niños. Natacha fue una alumna, Natacha cumple 10 años este año, fue una alumna de verdad que se llamaba Natacha, y era una frase que yo siempre decía, me voy a un lugar a hacer una cosa, que es una manera de decir algo y no decir absolutamente nada. Y después empezaron a hacer frases que oía que decían los niños, maneras de responder. O por ejemplo, cuando un chico habla con su mamá y le quiere explicar lo que la maestra le enseñó en la escuela, mira, mamá, porque la gravedad es cuando todas las cosas en la tierra se pegan. Entonces la mamá le dice, no, mi amor, sí, mamá, porque me lo explicó la maestra hoy. Entonces afirma con autoridad sobre la mamá y es un zafarrancho de mezcla de conceptos, pero con entusiasmo. Pesetti es miembro fundador del Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y del Caribe y observa con entusiasmo el desarrollo de la música dedicada a los niños en la región. Formamos un movimiento de la canción infantil latinoamericana y caribeña. Entonces te puedo decir que hay cosas interesantísimas, alucinantes en Latinoamérica especialmente de canción infantil en Brasil, en Cuba, en Colombia, en México y en Argentina, yo te diría que están los grupos más fuertes. Y la diferencia que observo de ahí en relación, suponete, con España, es que en Latinoamérica hay más canción de autor, todavía ya es solo más la canción tradicional. Angelina era mi novia, mi amada, mi primor. Era la luz de mis ojos, el temblor del pantalón. Con programas de radio en Argentina y México, canciones para programas de televisión, discos, DVDs, libros y espectáculos, Pesetti continúa la tradición de los autores dedicados a los niños en la región. Una tradición que se renueva, pero conserva la calidad de sus artistas. Javier Doberti, para Escenario. Chau, 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 chau.